Muy malas noticias para todos los migrantes que intenten cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Señoras y señores, en este video hablaremos acerca de lo que está sucediendo en estos momentos en la frontera. Y es que al subir este video, estamos a 21 de diciembre del 2022. El título 42 llegaría a su fin, pero tal cual ya lo hemos explicado y visto en este canal, eso no será posible tras la orden de un juez de congelar el fin del título 42. Sin embargo, se prevé que en las últimas horas miles de migrantes intenten cruzar la frontera. Es por eso que el gobierno de Texas se adelantó a cualquier cosa que pueda suceder y desde el día de ayer anunciaron el despliegue de militares en la frontera para evitar que miles de migrantes puedan cruzar rumbo a los Estados Unidos. Y es que la Guardia Nacional de Texas en Estados Unidos desplegó 400 militares y vehículos blindados en la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto para impedir que indocumentados crucen el río Bravo y soliciten asilo a los Estados Unidos. Y es que previamente, como ya se los dijimos, con el fin supuesto del título 42, que al final fue bloqueado y que el gobierno de Biden no se decide si va a quitar o no va a quitar, pues gobiernos como Texas, que están en contra de la migración ilegal y que consideran que es un delito, decidieron desplegar a militares para detener a todos los migrantes. A través de un comunicado, el Departamento Militar de Texas informó que buscan combatir el nivel récord de inmigración ilegal y actividad delictiva transnacional, pues en Texas y en otros estados de la Unión Americana consideran a los migrantes como delincuentes. Y es que desde la madrugada, 20 tanques y decenas de soldados armaron barricadas con alambres de púas y resguardaron las orillas del río Bravo, cerca de donde termina el muro fronterizo, en las inmediaciones del puente internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez. La Guardia Nacional de Texas informó del despliegue de 400 militares de la Fuerza de Respuesta de Seguridad, que está capacitada en operaciones de disturbios civiles y respuesta a la migración masiva, que se utiliza para salvaguardar la frontera y hacer retroceder a los migrantes ilegales. Los militares son parte de una estrategia del gobernador de Texas para usar todas las herramientas disponibles y combatir el nivel récord de la inmigración ilegal y la actividad delictiva transnacional, justificó el Departamento Militar de Texas. Y es que, como sabemos, el republicano ha sido de los principales promotores de usar cualquier herramienta disponible para evitar que más delincuentes entren a los Estados Unidos. Esto en palabras del mismo gobernador, pues ha clasificado a todas las personas en situación de movilidad como individuos que realizan una actividad delictiva transnacional. La Guardia Nacional de Texas está aumentando su presencia a lo largo de la frontera en respuesta a los altos niveles de cruces fronterizos ilegales durante la semana pasada y la expiración pendiente del título 42. Se espera que el fin del título 42 conduzca a una afluencia masiva de migrantes, lo que permitirá a los criminales explotar aún más las brechas mientras las autoridades federales se ven inundadas con el procesamiento de personas. Y es que principalmente también han objetado algunos gobiernos en los estados de la Unión Americana que la migración masiva abre brechas a la delincuencia organizada para entrar a los Estados Unidos y causar todo tipo de actividad delictiva. Por su parte, en el lado mexicano de la frontera, el alcalde de Ciudad Juárez calificó como excesivo la presencia de tanques y la barricada con alambre de púas en el borde del río Bravo, al mismo tiempo que ofreció que se habilitará la espera en espacios que sean necesarios en los albergues para alojar a todos los extranjeros. Además, también en un próximo video hablaremos acerca de lo dicho por la Coparmex, que ante esto
Cristo ha anunciado que habrá empleos para todas las personas en situación de movilidad que decidan quedarse en Ciudad Juárez. Este miércoles, la Casa Blanca presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiendo que rechace el intento republicano de postergar el final del Título 42. Además, la petición de la Casa Blanca tiene lugar un día después de que el Supremo estadounidense admitiera a trámite una petición presentada por fiscales generales de Texas y 18 estados liderados por el Partido Republicano para mantener la norma que permite a las autoridades expulsar de forma inmediata a los migrantes en la frontera de Estados Unidos. Por lo cual, las siguientes horas serán determinantes para saber qué es lo que sucederá con el Título 42, si llegará a su fin, si se va a postergar y qué es lo que va a suceder con miles de migrantes que se encuentran en estos momentos tratando de entrar a los Estados Unidos. Mientras tanto, hay dos bandos divididos en toda esta situación, quienes consideran que esto es extremadamente excesivo y quienes piensan, como el gobernador de Texas, que lo único que está haciendo es proteger a su país y a sus connacionales. Mientras tanto, miles de migrantes en la frontera de México buscan cobijo del frío, mientras las restricciones estadounidenses que impidieron que mucha gente pudiera obtener asilo continúan más allá de la fecha anunciada de término. Lo que se sabe también es que en estos momentos Estados Unidos está procesando a grupos muy pequeños de migrantes para poder evaluar sus casos de asilo y si son elegibles. Pero con los miles de migrantes que hay en las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos, este proceso durará muchos meses. Y esa es la razón principal de que migrantes intenten entrar masivamente. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. ¿Crees realmente que Texas está en todo su derecho de desplegar a militares e impedir la entrada de migrantes? ¿O crees, como se apunta en la frontera, que esto es demasiado excesivo? Además de que en las próximas horas se va a determinar si se alarga el título 42 y sigue vigente o se le pone fin de una vez y por todas. Y aunque el título 42 llegue a su fin, obviamente esto no quiere decir que todas las personas en situación de movilidad que se encuentran en la frontera puedan entrar a los Estados Unidos. Pues aunque esta medida deje de ser efectiva, la realidad es que aún habrá muchas más herramientas para impedir el paso de migrantes, como el título 8, video que ya te subimos a este canal. Si no lo has visto, te lo dejaré en la descripción de este video para que también puedas visitarlo y darme tu opinión. Déjame saber lo que piensas, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.